metálicas automatizadas. Vamos a ver en esta oportunidad primero una presentación de la empresa en Navolco, un documental de Navolco, la fabricación automatizada de torres de estructuras de acero, el pantógrafo portadora con plasma, ahora la parte aplicada a cualquier diseño de la arquitectura. Entonces nosotros diseñamos con nuestro software en nuestro equipo, calculamos las estructuras y automáticamente de la máquina, de la computadora se manda a la máquina y la máquina hace todo el trabajo automatizadamente. Entonces la exposición que tenemos es más que todo gráfica, es explicativa. El profesor anterior ya ha explicado todo muy bien, entonces vamos a ir rápido nosotros a la presentación. Esta es la empresa Navolco, se encuentra en el parque industrial. Este es la directiva, es la familia Díez de Medina, yo con mis hijos. Aquí el gerente de Santa Cruz a la izquierda, mi con Pablo y yo a la derecha. Y este es el plantel técnico administrativo de la empresa Navolco. Vamos a pasar a presentar el documental que hace un resumen y yo creo que les va a servir a ustedes gráficamente de qué es lo que estamos haciendo aquí en Molina. La empresa nacional boliviana constructora Enaborco del grupo familiar Díez de Medina, que se funda el 23 de junio del año 1982. Está especializada en construcciones metálicas, galvanizado, encincado, fabricación de perfiles y vigas de acero. Iniciamos con trabajos pequeños de metal mecánica, como son verjas, protectores de ventana, andariveles, parasellos, y en realidad en el primer año logramos procesar 80 toneladas. Para nosotros es una gran satisfacción que ahora nuestra producción anual de 80 toneladas ha subido a 2.000 toneladas. Enaborco cuenta con 4 plantas industriales de producción. En Cochabamba se encuentran 2, Santibáñez de 13.000 metros cuadrados y Quillacollo con 8.000 metros cuadrados, que atienden toda la demanda del occidente y los valles de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, Sucre y Tarija. Las otras 2 plantas industriales se encuentran en Santa Cruz de la Sierra, Parque Industrial Pesado Andrés, 7.000 metros cuadrados, y Guapilo, 13.800 metros cuadrados, para atender la demanda del oriente, como Santa Cruz de la Sierra, Beni y Pando. Cuenta con una oficina comercial en la ciudad de La Paz. Además, Enaborco cuenta con un lote de 15.000 metros cuadrados en el nuevo Parque Industrial Latinoamericano en Guarnes, Santa Cruz, destinado a la construcción de su 5.ª planta industrial. Planta Cochabamba. Para satisfacer las necesidades del país, compite principalmente con empresas extranjeras, contribuyendo a la sustitución de importaciones con la fabricación de torres eléctricas de comunicación, subestaciones, plantas industriales y mineras, maquinaria y equipos, tanques, tolvas, cubiertas y coliseos. Entre sus principales clientes se encuentran Entel, Ende, DDE, PDC, Nueva TN, Otras, Electropaz, Conveco, Ingenio Aguay, Comose, Francesa, Avícola Sofía, Minera San Cristóbal, Vino San Juez, universidades, colegios y varias otras. Construcciones metálicas. Utilizando el acero como materia prima para la fabricación de coliseos, galpones, cubiertas y otras estructuras metálicas, desarrollando estereoestructuras y proyectos de hasta 100 metros de luz libre, así como también estructuras para supermercados, edificios, campos deportivos, agrícolas y ganaderos. Una de las
las áreas en las que más hemos incursionado es en la fabricación de torres metálicas para construcción eléctrica y para telefonía celular, siendo la empresa nacional que más torres ha construido en el país. Ofrece calidad y cumplimiento de plazos a costos competitivos. Corte, plegado y cilindrada. Enaborco cuenta con servicios de corte, plegado y cilindrado para empresas constructoras, metalmecánicas, talleres industriales, profesionales, arquitectos, ingenieros y artesanos, ofreciendo este servicio con máquinas de última tecnología para cortar y doblar el acero desde 0,5 milímetros hasta 16 milímetros de espesor, en largos hasta de 6 metros. Planta Santa Cruz de la Sierra. La empresa Enaborco está comprometida para satisfacer los requisitos de los clientes en calidad, precio y plazos de entrega. Perfiles y vigas de acero. Fabricamos todo tipo de perfiles de acero y otros a medida, en largos hasta de 18 metros, con espesores de 0,8 a 4 milímetros. Para esto, contamos con una formadora Yoder que nos permite incluso atender pedidos al por mayor. Para cortar en flejes las bobinas de acero, utilizamos una cortadora Slitter que también cuenta con una capacidad para espesores de hasta 4 milímetros. Para la fabricación de columnas y vigas de acero soldadas normalizadas de mediano y gran espesor, Enaborco cuenta con equipos y máquinas de última tecnología, los cuales nos permiten atender a profesionales y clientes según los requerimientos especiales que ellos puedan tener. También fabricamos defensas camineras según norma, con diferentes espesores según requerimiento de nuestros clientes. Proceso de galvanizado. Otro de los servicios importantes que Enaborco ofrece para la protección a la corrosión son los galvanizados en caliente y en zincado, en las que Enaborco es líder a nivel nacional. El galvanizado en caliente se basa en la inmersión del acero en un baño de zinc fundido siguiendo normas internacionales, según el tipo de pieza. El zincado o galvanizado electrolítico es donde el ánodo de zinc con carga positiva se adhiere al acero con carga negativa. ¿Sí? Proceso de arenado. Según norma SSPC SP6 arenado comercial y SSPC SP10 metal blanco con chorro abrasivo a alta presión en función al perfil de anclaje requerido. Pintado mediante pistola, pulverización con aire comprimido o por medio de compresión directa con equipos aéreos. Enaborco garantiza la durabilidad y la calidad de sus productos pintados. Certificaciones y premios. Estamos orgullosos de ser la primera empresa de nuestro rubro en Bolivia, Trinorma, al obtener la certificación ISO 9001-2008. La certificación ISO 14001-2004 y la certificación BS OSHAS 18001-2007. Todas estas certificaciones avalan la calidad y el compromiso total de nuestra empresa. Enaborco está seriamente comprometida con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional. Gracias a ello hemos logrado convertir un gran taller que era Enaborco en una gran empresa. Además, estamos seriamente comprometidos con la responsabilidad social empresarial. Gracias a estos antecedentes, el año pasado, en diciembre del 2013, obtuvimos la presea de oro a la excelencia nacional del BPIE, lo que nos permitió representar ahora en el 2014 a Bolivia en el Premio Iberoamericano de la Calidad.
Es para nosotros una gran alegría presentarles la distinción de honor del año 2013, Premio de Oro a la Excelencia. La ministra de Desarrollo Productivo y Económico Federal entregó el pasado mes de diciembre en la categoría Unidades Productivas Medianas y Grandes el sello de oro a la excelencia, a Enabolco, a su gerente general, el ingeniero Federico Díaz de Medina. Creemos que es muy importante tener a nuestros trabajadores en las mejores condiciones, porque el éxito de la empresa no solamente es el capital, las inversiones, la infraestructura, los equipos y maquinaria modernos que tenemos. El éxito se lo debe fundamentalmente a esa actitud positiva de todos nuestros trabajadores, de todos los especialistas, de todos los profesionales que conforman esta gran empresa en Enabolco, Empresa Nacional Boliviana Constructora. Sin duda, son muchas las empresas e instituciones que han optado por Enabolco, por nuestra calidad, por nuestro compromiso con el país, porque la línea de servicios que prestamos están presentes a lo largo de nuestra querida Bolivia. Esto es Enabolco, una fuerza de gente que trabaja formando, protegiendo, edificando y aportando al desarrollo de nuestro país. Entonces, el proceso de fabricación es combinado, pero el 60% es automatizado por las máquinas también. Entonces, esta estructura se está montando con dos grúas cada una de 100 toneladas. No puede exportar
por el costo caro del acero y del transporte. Entonces, en los países vecinos, el acero es lógicamente mucho más barato, entonces eso permite que compita con el hormigón armado. El hormigón armado, lógicamente, ustedes saben, el acero trabaja prácticamente a la presión, el hormigón trabaja a la compresión, ¿no? Y comparado solamente con el acero, entonces en este momento en Bolivia es aproximadamente un 32% más cara la estructura metálica con respecto al hormigón. Pero hace 6 años era prácticamente el doble. O sea, esa distancia está disminuyendo. En el momento que las lomas saquen el producto a un costo interesante, nosotros aquí en Bolivia vamos a comenzar a hacer edificios metálicos que tienen mucho más ventajas que el hormigón. En primer lugar, lo vamos a hacer en menos de la mitad del tiempo. Segundo lugar, ahí los arquitectos van a volar con diseño libre. Dubái, el 90% de las estructuras en Dubái, que es un ejemplo, son estructuras metálicas, ¿no? Entonces, en los países vecinos, por ejemplo, Chile es campeón para fabricar con estructuras metálicas, además que tiene muchas bondades antiguísimas. Entonces, yo creo que estamos cerca, de aquí a poco plazo, nosotros estamos preparados para hacer proyectos y entrar a hacer edificios ya metálicos, y los tiempos para la construcción se van a reducir y vamos a poder entrar a otro tipo de construcción. Todo va a ser modular, todo va a ser programado, todo va a ser planificado, y yo creo que también los costos van a bajar grandemente. Entonces vamos a entrar a una nueva etapa. Sin embargo, la construcción en Bolivia yo diría que está bastante desarrollada, ya estamos avanzando grandemente y bueno, nos estamos acercando. Ojalá tengamos buen precio de acero. Ahora, por ejemplo, estamos mal porque fin de año, Navidad, etcétera, la China, Europa, el acero en esta época cierran y sube un 20-22% el precio, no encuentra acero, de ahí en marzo baja de nuevo, después sube de nuevo, etcétera.